Y bueno, señores y señores, ahora les voy a mencionar 5 cosas que me gustaron del Jack J7 versión Advance. La cosa número 1, que hay opción en caja manual y es caja de 6 velocidades al frente. La verdad es que bien, bien por ese punto, las cajas manuales hoy en día están desapareciendo y qué bueno que hay una opción de caja manual que sí tenga stock, no como Jetta, que no tiene stock. La parte número 2 que me gustó es el tema de los asientos. La verdad es que si bien los plásticos, bueno, esta vaca de hule que trae no soy tan fan, la forma de los asientos me gusta, se le da incluso un toque deportivo. Ojo, el coche no es deportivo, que quede bien claro. El punto número 3, me gusta que la versión traiga quemacocos. La verdad es que yo sí soy fan del quemacocos. Si iban a decir, es que güey, estás pelón y no sé qué, que les valga madres, ese es mi problema. El quemacocos me gusta. El punto número 4 que me gustó es la suspensión trasera multilink. Bien, la verdad es que la gran mayoría del segmento, si no es que todos, la verdad es que no traigo el dato a la mano, traen eje rígido, semirrígido, como le quiera llamar, en la parte de atrás. Así que por ese lado, bien, bien por el Jack J7. Y el punto número 5, creo yo que sí se ve diferente. O sea, en la calle sí volteas así de, ¿cuál es ese vehículo? Tiene sus faritos LED, tiene rines de 17 pulgadas en todas las versiones y creo yo que es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que si usted quiere ser, no le gusta ser del montón, pues sin duda alguna el Jack J7 va a ser una opción para usted.